abundante agua. Aquí hervimos el arroz 20 minutos y una vez hervido, lo escurrimos y lo reservamos. Arrancamos. El arroz, su pizca de sal, sin abusar siempre con la sal. Ya tenemos en marcha el arroz. Las uvas pasas las vamos a remojar para que estén luego tiernitas, tiernitas, para rellenar las aceitunas negras. Así, las ponemos en agua y las ponemos aquí. Ya tenemos dos cosas en marcha. Saco sartén, ponemos en este fuego, le doy calor y aquí ponemos 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Mirad, el ajo un pelín doradito, sin que se queme. Y ahora, las setitas en juliana. Las vamos salteando. Ahí está, pizca de sal. Y esperamos un ratito a que se nos cueza el arroz y a que se nos salten las setas. Mirad, tenemos ya el arroz cocido y escurrido, ¿veis? ¿Eh? ¿Cómo queda? Refrescado en el agua, y aquí aguanta perfectamente. Bien, una cosa en marcha, las setas salteadas, el tomate pelado y troceado. En esta sartén que tengo aquí, vamos a saltear la almendra fileteada, ¿veis? Hasta ponerla un poquito morenita. Y las aceitunas, como vienen huequitas, sin el hueso, con cuidadín, ¿veis? Vamos rellenando cada aceituna así con una pasa. Y eso tiene su toquecito, ¿verdad? Después de que están remojaditas las pasas, esto es un bocado rico, la gente se va a sorprender. Mirad qué sencillo, ¿eh? El cebollino, la mostaza, una cucharadita de mostaza, suficiente, ¿eh? Así. Aceite de oliva virgen extra. Le damos un meneo y tenemos la vinagreta al punto. El arroz, le añadimos las setas, perfecta ensalada. Se monta todo en un bol y luego se puede presentar todo en una fuente o en raciones. El tomate, en dados, muy bien. Empezamos la mezcla. La pechuga de pavo, perfecta, prácticamente sin grasa, ¿eh? O sea, es una ensalada muy limpia, muy limpia, muy limpia. Las olivas. Ahí. Esto es. La almendra fileteada y tostada. El último toque. Y solo le falta ya la vinagreta. Pues que no se hable más. Vinagreta con cebollino, mostaza y aceite de oliva virgen extra con su gotita de sal. Mezcla general. Y ahora tengo un plato bonito ahí y voy a presentar una ración. ¡Qué ensalada! Un 10. Se le mire por donde se le mire. Su hojita de perejil